Quiero que los técnicos de la UNESCO, de la ONU, tomen estas palabras como un grito de auxilio de todos los venezolanos que clamamos por la protección del Parque Canaima, que es patrimonio de la humanidad. Allí están cometiendo, ante los ojos de todo el mundo, un crimen ecológico. Allí están destruyendo ríos y caños, están asediando a nuestros indios pemones. Allí hay más narcotraficantes que loros y guacamayas. Hay que pasar de la retórica a los hechos concretos antes de que sea demasiado tarde. Actúe.